son recuerdos bonitos, son cosas bonitas. Que veo una persona también que ha tratado de hacerme sentir bien. De hecho, me hace sentir bien. No quisiera llegar como que al fondo, así, de las cosas entre yo y Alex y yo, pero no sé, creo que se nos fue de las manos en algún momento. Y para no hacernos daño, creo que lo mejor que pudimos haber hecho es tratar de darnos unos días. Él por su lado y yo por el mío. Por ahí escuché que dicen que John se había ido de farra. Jelly aparte subió un video que fue algo tan indefenso para mí porque yo estaba en ese momento. Pero yo creo que ese fue el motivo por el que ellos se han dado un tiempo. O sea, creo que es lo mejor para ellos porque en realidad es como que pelean y vuelven, que a la final no les hace bien ni a ninguno de los dos. Es muy complicado tener una pareja en tu mismo lugar de trabajo. Creo que te lo puedo hablar por experiencia. Porque convives día a día, cualquier cosita o cualquier cosa que no le gusta a tu otra pareja forma un escándalo. Entonces, y más cuando estás en televisión. Cuando ellos no están bien se nota el momento, porque a la hora de estar en el programa no los veo divertidos, los veo cada uno con una cara diferente, seria, brava. Ya no es la primera vez, todos sabemos que ya se han separado, regresan, se separan. Cuando tú le pides ya un tiempo, así, con la palabra tiempo, a otra persona, significa que ya deberías morir, matar eso ahí. Yo creo que cuando una relación no está funcionando, lo mejor es distanciarse, lo mejor. Porque cuando sigues ahí, te haces daño a ti mismo y haces daño a la otra persona. Entonces, nadie quiere hacer daño aquí a nadie. Cuando uno dice, démonos tiempo, es como algo entredicho, como que terminemos, para que no suene tan feo decir terminemos, es decir, démonos un tiempo. Entre John y Jesly, lo mejor que pudieron haber hecho es darse un tiempo, aunque van a terminar en lo mismo, van a regresar y va a seguir exactamente lo mismo. El único motivo por el cual van a terminar ellos es cuando uno de los dos sale del programa, cuando abandonen combate, y ahí van a terminar definitivamente o van a estar definitivamente juntos. Me parece muy bien, porque es un respiro para los dos, que hayan terminado muchas peleas. Eso, créeme que te mata el corazón, o sea, creo que se han hecho mucho daño y fue evidente. Yo la vi a Jesly llorando, como que tenía tantas cosas que decir y a la final no dijo, entonces ella se queda con todo ese dolor adentro.